La visita al Museo de Bellas Artes en Yokohama, Japón. Esto es... Time to trip, baby. This is time to trip, yo. Estoy de vuelta una vez más. Un nuevo capítulo de Gates to Light. Estoy afuera de una estación de tren, la más cercana al destino hacia donde me dirijo. Aquí podemos ver una banda la cual transporta a la gente ociosa que no quiere caminar o quiere caminar y a su vez aumentar su velocidad. Yokohama es una de las más grandes ciudades que tiene Japón, muy desarrollada, metropolitana. De hecho, este sector que puedes ver es bastante lujoso, muy costoso. Tenemos la hora, edificios de formas interesantes. Y la gente en sí está un poco agitada, trabaja bastante. Ahí podemos ver un motor a vapor que fue donado por Estados Unidos en el siglo anterior. Y allí, un barco icónico, lo llaman Nippon Maru. Todo esto en el camino. Esa es una escultura entre dos centros comerciales, hecha de metal. Bastante fascinante, diría yo. Fascinante. Y bien, al decir que este es un lugar costoso, podemos ver distribuidoras de carros Rolls Royce como si estuvieran vendiendo pan. Y claro, si hay Rolls Royce, al lado deben ser los Ferrari, ¿cómo no? Ese rojo delicioso. Gate to Light. Bueno, ahora sí, entrando en materia, les voy a presentar el Museo de Artes en Yokohama. Este museo se compone de tres puntos importantes. La primera es que tenemos esculturas. La segunda, pinturas. Y la tercera es sobre moda y cine. La verdad es que no estaba permitido grabar en la mayoría de lugares. Pero me estaba arriesgando por ustedes, Lightseekers. ¿Escucharon eso? Es la primera vez que me advertían que no puedo grabar. Y bien... En el ala principal vemos las esculturas. Y esta es la más favorita de todas. Es una obra del mismísimo Salvador Dalí. Se llama Homenaje a Newton. El video no es capaz de transmitir todo lo bello que era. Por acá vemos una extraña silla, en su cabeza un dragón, pero a su vez un brazo. ¿Quién entiende a los artistas? Quizás porque nadie los entiende es que son tan únicos y excéntricos. ¿Ven el guardia que está ahí en el centro de la pantalla? Él es el que se va a acercar luego y va a decir, no puede grabar, señor. Y otra vez vemos el homenaje a Newton, una alusión a la gravedad. Es hermoso las líneas, los trazos, los dedos, las curvas, el color, la fuerza, la energía que transmite. Sin duda alguna, Salvador Dalí, uno de los más grandes que ha existido. Y acá vemos un par de señores metálicos. Parece que están hechos de bronce. Un material que aguanta bastante en el tiempo. Giorgio de Chirico. Otra vez, un guardia. Él. Sí, señores. Le dije que me habían dejado grabar. Y se fue, tranquilo, pero después volverá. Así que sigamos viendo el romance metálico. Si se dan cuenta, el museo no es que esté demasiado lleno. Como en todo el mundo, los jóvenes... no les atrae demasiado el arte. Allí ven un ataúd muy cómodo. Seguramente a la persona que le dedican esa obra era muy influyente, porque ¿quién se muere sentado en un ataúd? Y todavía más encima de cobijas y sillones. ¿Marguerite? Bueno, debió ser muy importante. Y allí vemos la reina del sol.
Es tan estilizado. Una cosa importante de las esculturas es que muestran movimiento, una emoción, una expresión y el estilo personal de cada autor. ¿Ven sus brazos cómo cae? ¿Su cabeza a un lado? Es interesante observar el bronce en las obras. Bueno, esto fue todo en la primera ala. La segunda ala son las pinturas. Eran muy grandes. Y habían varias. Ese soy yo. La mayoría de artistas que lo acompañaban eran japoneses. Y ahora, la tercera ala. Ese es un cine de culto, creo que lo llama, los intelectuales. Está aumentada la velocidad al 300%, ya que si no sería demasiado largo. Disfrútala, por favor. Por supuesto, lo filmé con mi celular. Era el único método por el cual podía hacerlo. La música tuve que quitarla porque no se escuchaba bien. Pero es algo épico y un sonido clásico, dramático. Se sabe. Algo caótico, podría decirse. Pero sutil. Lo más importante en estos actos. Y bien, esa fue la visita al museo. Allí estoy afuera, comiendo un poco mi lunch, observando a los pájaros. Y acá vemos la combinación de la energía solar y eólica. La energía limpia. Un gran ejemplo para iluminar las luces de la calle. Ahora les muestro un poco el alrededor del museo. Bastante urbano. Sí. Una antena para que no te pierdas. La ciudad de Yokohama usualmente tiene mucho movimiento, sobre todo lo puedes ver en las estaciones de tren, el cual haré un video al respecto. Y el río, pues, tiene vida. Y Japón, pues, siempre trata de contaminar lo menos posible, recicla mucho. Bueno. Gracias por ver mis videos, te agradezco mucho. En la descripción te dejo mis redes sociales. Si te gustó el video, ya sabes, a darle like. Yo soy Dorian. Y esto es Time to Trip, baby. Eso es Time to Trip, yo.